siglo principal, es la sala más importante del Congreso, a la vez es la parte más antigua también del Congreso. Entonces, vamos a ver aquí cómo se llevan a cabo las sesiones plenarias, que son la máxima sesión deliberativa del Congreso. En el Estado se coloca el presidente y los tres vicepresidentes del Congreso, que son elegidos cada año. Luego los de oposición se sientan a la derecha de la mesa directiva, es decir, debajo de nosotros. Los de gobierno se sientan a la izquierda de la mesa directiva, es decir, al frente. Pero como este es un congreso bastante particular, hay varios grupos parlamentarios, entonces comparten el sitio. Los de gobierno se sientan en el bloque central. Ahí adelante podemos ver un escaño que está rodeado por tres cordones de color rojo. Es un escaño muy importante porque se usó en la época en que Miguel Grau fue diputado. Miguel Grau fue diputado por Paita en 1876. En 1879 se enteró de que Chile salió de la guerra. Entonces pidió licencia, se puso como diputado, ¿Es original, no? Es de la época en que Miguel Grau fue diputado. ¿Es de ahí? No exactamente. Es de la época, época, ¿no? Sí. Entonces, cuando Miguel Grau se enteró que Chile no se había declarado, ella pidió licencia para el gobernador. Entonces, cuando los congresistas sesionan y pasan lista, el presidente del Congreso dice, bueno, vamos a iniciar la sesión, y el relator que se sienta ahí donde están los dos computadores, llama, pasa lista y llama al primer Miguel Grau. Todos los congresistas se ponen de pie, levantan la mano y responden. Luego pasan lista, en la pantalla gigante sale el nombre de los 20 congresistas por orden alfabético y los van llamando. Conforme los van llamando, ellas van registrando su asistencia por un sistema de memoria de filar y ponen en la parte de los escaños los botones de color rojo que están diseñando. Es un sistema de memoria de filar. Es reciente, ¿no? No, ya tiene, en el periodo anterior ya está. ¿No? Entonces, ellas colocan su huella de filar y la pantalla de filar. Luego viene el debate. El debate puede durar entre 8 y 16 años, perdón, 16 horas, perdón, conforme ellos van debatiendo, van aprobando y desaprobando el proyecto. Entonces, cada vez que ellos tienen que votar, tienen que activar el sistema de votación, tienen que registrar su asistencia y luego se activa el sistema de votación, que son los tres que ponen en el pasado. Muy bien. El verde es que están a favor, el rojo significa que están en contra, el amarillo significa que están en contra. Entonces, si gana el verde, se redacta la autógrafa, se envía al presidente de la República y se firma, se la firma y se publica en el derecho. Si gana el rojo, se archiva. En cuanto a lo que es la arquitectura, sobre el escudo podemos ver un bajo relieve, una obra de Felipe Augusto, que no representa la declaración de la independencia como José de San Martín. Es una obra de un escultor figurando Felipe Augusto. Él también hizo las dos esculturas que están en los costados. La de la derecha representa la justicia por la espada de la mano que tiene en la mano. Y la de la izquierda representa la ley por la mano y la estrella que tiene en la mano. Sobre las dos esculturas las letras, la R y la T, República Peruana. Y ambos extremos los volvió libertado. Don José de San Martín, que declaró la independencia del Perú, y Simón Bolívar, que la consiguió por la mano. De Daniel Hernández, que fue un hombre mexicano, que estuvo en las artes en París y que vino acá al Perú dejando de bajarme la fortuna para fundar la Escuela Nacional de Artes. Para completar el decorado mitral, que es una obra de Gustavo Villarreal, que nos representa el son de los incas y rodeando sus cruces sobre el mar. Vamos a ver cuatro medallones con las que conduce justicia, leche, de ley, arte, arte y paz, de paz. Para el 28 de julio, cada 5 años, viene el presidente a juramentar. Ese día, en la parte de adelante se colocan sillas para los presidentes, las autoridades más importantes, por ejemplo, los presidentes, los primeros ministros, los reyes de los países. En las galerías, en las que está al frente, en el segundo nivel, donde las sillas son diferenciadas, se coloca la familia del presidente.
En la siguiente se coloca el cuerpo diplomático. Debajo del apartheid de los extremos se coloca la prensa televisiva. Debajo de nosotros solamente el cuerpo diplomático, los representantes de las Fuerzas Armadas, los representantes de los militares. Y aquí el grupo particular que se entonces viene el presidente de la República con la parte central, sube por el lado de Dios hacia el estrado. Da el presidente del Congreso, lo recibe, le toma la juramentación, le coloca la banda presidencial, firma el pequeño pergamino, da un pequeño discurso y se retira el presidente del gobierno de la presidencia. El sol de los incas, el sol naciente, y en la parte central, lo principal en la calle Parque, que está vestido con los colores de blanco, la capa de color, el sostenimiento de la trompeta de la fama, el laurel de la victoria. Tres niños que son sostenidos del escudo nacional, y que son niños representados por la además, vamos a ver que el escudo tiene tres elementos que tienen la división roja. Por ejemplo, la cuña, el color blanco, el árbol de la esquina tiene la partida final, que es la nación final. Y el cielo que está detrás de la cuña. Y además, el pie de la madre patria tiene el más dedo de los primeros. Hay una teoría que dice que el artista hizo estos errores adrede, los comenté adrede, para que así todos hablaran de la obra y la obra se sienta. Alrededor, pinturas de los presidentes y el Senado. Al frente tenemos la galería de diplomáticos, a la derecha el orgullo a su señor, a la izquierda, Raúl Porras Barreleche, uno de los grandes historiadores de los Unidos, fue presidente del Senado. Por acá tenemos la galería de los educadores, Luis Alberto Sánchez, uno de los grandes políticos, siete de los comunitarios, tres de los comunitarios, José Antonio Encinas, que es más común de educación de los interés, que también es de la calidad, y además de la calidad. En la parte central, Tupac Amaru y la Isla Bastida, que es el mejor de San Juan de Santana, pero está permitido que empezara su ¿de dónde me decías que es este vitral? El vitral fue hecho por Gustavo y Amara en Francia. ¿Eso fue hecho en Francia el vitral? Sí, se trajo acá y se ensambló. Ahí siempre hay esos errores de iconografías en las esculturas, incluso detalles metal que se han traído como la Plaza San Martín, que tienen errores siempre, ¿no? Incluso en las esculturas que están en el perrito, hay varios escudos que están equivocados, o sea, tienen una llamita que no parece llama o un escudo que está mal hecho. Bueno, no es su culpa tampoco, porque ellos no conocen cómo se realiza. No, lo que pasa es que en realidad hay una técnica que ellos utilizaban para ser más famosos, ¿no? ¿Ah, sí? Porque si la de boca en boca, oye, viste ese escudo. Y ahora has hecho una como una leyenda y sigues hablando de como la llamita que está arriba de la cabeza de la cultura que está en toda San Martín. ¿Será cierto eso? ¿O bueno, será también otra? Sí, ahí dicen de que se tenía un camello y que perdón, una llama botulí, pero se tenía un camello. Pero en los últimos estudios, los historiadores de arte dicen de que no, en realidad se tenía un camello. Porque representa a los ángeles y otra de ellas. Otra versión. Es que la historia es así, la historia va a evolucionar en la forma de un acto de cumplimiento con los estudios que se van dando también diferentes interpretaciones. Claro. En la sala de la
antiguamente este era el comedor de la Cámara de Diputados. En el año de 2002, se le cambió el nombre de la sala, se le pone el nombre de Miguel Grau, el nombre máximo de la Marina de Guerra del Perú. Miguel Grau, como mencionamos, fue diputado en su sala. Entonces aquí hicimos la comisión de defensa, en cualquiera de las otras comisiones. Ahí sería un grado más joven, ¿no? Sí, es un grado más joven, es un grado crecido de civil, es una de las pocas figuras que nos ponen a nivel de ciudad. En este caso es el siglo XXI. ¿De cuál es eso? Al fondo tenemos un cuadro de Francisco González Gamarra, de 1925, que nos representa el momento final de Huanta, de la batalla en Amos, el 8 de octubre de 1875. Ese día en Huanta salió como a las 3 de la mañana digamos, el país de paz, y empezaron a perseguir los tres bancos, entonces se los tocan y llegan a Punta de Engamo. Llegan a Punta de Engamo, después de varias horas de persecución, y salen tres bancos más. Miguel Grau, manteniendo la calma, la orden de combate. Una bomba disparada desde los Cochrane cae en la torre de control, donde se encontraba el lo único que se encontró fue un pedazo. Entonces, como en esta sala se encuentra la comisión de defensa, se le toma la comisión. Puede tomarse la foto. Y así es como concluye otra visita más a otro lugar histórico y del centro de Lima. Y ahora, despidiéndome del Congreso de Lima, se despide tu amigo Twins. Y bueno, muy grata la visita, totalmente interesante, llena de historia, llena de anécdotas. Y lo más curioso es que se vuelve a repetir lo que siempre digo, que nadie visita la parte histórica de Lima, y les cuento que esto cuesta la irrisoria suma de totalmente gratis. No cuesta nada, chicos, venir acá para conocer el Congreso. Lástima que es poca gente la que visita esto, y bueno, ¿qué se puede hacer? Y como siempre digo, la historia y la cultura no tiene precio, chicos. Y esto es totalmente gratis. Bueno, nos estamos viendo, chicos, en otro video más adelante. Nos vemos. Cuídate. Si este video te pareció informativo y te gustó, suscríbete, marca la campanita y visita mis redes sociales para que estés más informado. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.